El origen de la deuda en América Latina es, por un lado, la superabundancia de recursos financieros, como usted sabe, en la década del 70, generado por las modificaciones del precio del petróleo, básicamente, la colocación de estos préstamos en países del tercer mundo y en América Latina, y la no resolución en esos países de esquemas de desarrollo permanente, con lo cual quedamos con un préstamo muy importante, sin generar condiciones de desarrollo que permitieran pagarlo, a la vez que se produjo un fenómeno excepcional como fue una súbita y tremendo aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés a nivel histórico se situaban entre 1 y 1,5% y en el año 82-83 pasaron a ser del 16 a 17%. De manera que los tres fenómenos, superabundancia de petrodólares, no resolución de los problemas económicos estructurales y modificación de las tasas de interés, es el conjunto, el trípode que genera este drama de la deuda exterior.